La electrificación no para de avanzar, por supuesto, más que nada, con mucha presencia en los países desarrollados. ¿Y por qué te digo esto? Porque vamos a arrancar esta edición de Top Motor con la presentación mundial del Volvo EX30, un nuevo SUV 100% eléctrico de la marca escandinava, que lo da a conocer, lo presenta al mundo entero, además con la idea de decir, nosotros vamos hacia este rumbo y esto es lo que estamos desarrollando. Nosotros tomamos esta presentación internacional y de este modo iniciamos esta nueva edición de Top Motor. Bienvenidos, bienvenidas, así arrancamos. Ponemos el selector en la posición drive o directa, para muchos, para arrancar esta edición a bordo de este flamante SUV compacto 100% eléctrico, el más pequeño de la automotriz sueca. Se trata del tercer modelo electrificado de Volvo y fue presentado mundialmente en Milán, Italia, hace algunas semanas. Lo cierto es que el nuevo EX30 irrumpe para ampliar la gama de eléctricos de la casa escandinava, sumándose a la familia de EX90, XC40 y C40. Decía recién que en cuanto a dimensiones es el más pequeño, mide 4,23 metros de largo y está desarrollado sobre la plataforma llamada SEA, S-E-A. Ya analizándolo en materia de diseño le encontramos un cierto parecido a otros Volvo ya comercializados, con una estética que lo acerca más a un crossover que a un SUV, por su menor altura y el despeje del suelo. Con un techo bajo que va cayendo hacia atrás hasta llegar a una parte posterior que muestra a su vez una inclinación marcada de la luneta adoptando un cierto aire a coupé, realmente queda simpático. La firma nórdica asegura que su nueva creación encarna todos sus valores de diseño en un formato más pequeño, tales como una distancia entre ejes larga, ruedas de generosas dimensiones y unos voladizos de proporciones similares. Todo esto con un morro atractivo en el que se destaca una parrilla frontal cerrada y una interpretación digital de la firma lumínica del martillo de Thor, famoso de la marca, para los grupos ópticos. Con respecto al interior, Volvo señala que se puede elegir entre 4 ambientes decorativos diferentes, todos ellos con opciones de almacenamiento inteligentes en todo el habitáculo. El elemento protagonista es una pantalla táctil central de 12,3 pulgadas, desde la que se pueden acceder a las diferentes funciones tanto de ajuste como de infoentretenimiento. Y todo decorado con un sistema de iluminación ambiental basado en 5 temas inspirados en distintos paisajes escandinavos. Es el primero de la compañía en equipar una nueva generación del Park Pilot Assist, que ahora es compatible con todo tipo de estacionamiento, es decir, es un estacionamiento semiautónomo. Detalle de funcionalidad a tener en cuenta, tiene 2 baúles, uno en la zona delantera, bien chico, y otro en la trasera con 318 litros de capacidad. El EX30 cuenta con una versión con un solo motor eléctrico y otra con 2, uno en cada eje. La primera rinde 272 caballos y 343 Nm de par máximo, configuración con la que promete un 0 a 100 en 5,7 segundos y alcanzará una velocidad de punta de 180 km por hora. La batería en este caso tiene una capacidad de 49 kWh y permite una autonomía de hasta 344 km. Habrá otra batería disponible con una capacidad de 64 kWh y construida con otros componentes, que estiraría la autonomía a 480 km. La versión tope de gama, que cuenta con 2 motores y tracción integral, entrega 428 caballos y un torque de 543 Nm. Y con ese conjunto promete un 0 a 100 en 3,6 segundos, realmente sorprendente, con la misma velocidad de punta. Su autonomía en este caso es de 460 km. Este nuevo Volvo EX30 saldrá a la venta a finales de 2023 en Europa y podría formar parte de los planes del importador local para un posible arribo a nuestro país. Pero ya estaríamos hablando, por supuesto, de más adelante y todo dependiendo de la realidad económica de la Argentina y de las condiciones de ese momento para los importadores. Llegó la nueva CB300 de Twitter.
Nueva CB300F Twister. Onda. A Chelo y a Tego. Los producimos acá para que llegues mucho más allá. Mercedes-Benz. Camiones de confianza. Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Tenés más tecnología para cosechar, pero el desafío siempre será tener una buena cosecha. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Volkswagen. Arrancamos este segundo bloque instalados en el Lawn Tennis Club de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué desde ahí? Porque como todos saben, hace un par de semanas atrás se llevó a cabo una nueva edición de Roland Garros, donde por segundo año consecutivo Renault tuvo una fuerte presencia como premium partner del Abierto, uno de los eventos deportivos más importantes y convocantes del año. Claro, eso fue en Francia, pero a nivel local y a la distancia, la marca del Rombo invitó a vivir la final de este gran slam de tenis en la Catedral del Tenis de la Argentina, donde exhibió el Mégane E-Tech, el modelo 100% eléctrico que llegará en el último tramo de este año. La idea fue acercar esta tecnología contenida en un auto de nivel premium a los socios del club y dar una nueva señal a la prensa, como una previa de su desembarco. Allí dialogamos con Pablo Sibila, presidente y director general de Renault Argentina y el encargado de llevar el auto desde las oficinas centrales de la marca hasta el histórico club, que vio pasar por sus canchas a un sinnúmero de figuras del tenis, incluida Gabriela Sabatini, que es la nueva embajadora de la marca E-Tech. Estamos en Lawn Tennis, en el medio de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, estamos acá viendo la final de Roland Garros, donde, como vos decís, hace desde el año pasado, hace un poquito más de un año, que Renault es sponsor oficial, y bueno, súper contento, porque no puede haber algo más francés, vamos a decir, que Roland Garros, lo cual para una marca francesa es algo muy, muy interesante, ¿no? Estamos muy orgullosos. Y qué mejor para tener una presencia en el tenis que tener semejante embajadora como Gabriela Sabatini, ¿no? Sí, totalmente, estamos súper, súper contentos con Gaby. La verdad que tuve la oportunidad de conocerla a principio de año, cuando empezamos a tener las primeras charlas, y bueno, es una embajadora de lujo, primero por lo que representaba, o lo que representó para el tenis argentino femenino en su época en actividad, pero también después, ¿no? En Renault trabajamos mucho con deportistas, también lo teníamos con Manu, que son deportistas que son un ejemplo en su comportamiento, tanto cuando estaban en actividad como después, ¿no? Personas intachables, y bueno, y Gaby es súper, bueno, primero es súper mona, es súper carismática, simpática, próxima, la verdad que un lujo tenerla como embajadora. Y su tarea, digamos, principal junto a la marca como embajadora implica estar en este tipo de eventos, pero también acompañarlos con productos, es decir, como imagen de producto, ¿verdad? Sí, claro, ella es la embajadora de la marca E-Tech en Argentina y al mismo tiempo es una de las embajadoras dentro de todo lo que tiene que ver con el tenis e E-Tech a nivel mundial para la marca Renault. Estuvo ahora, obviamente, estuvo en Roland Garros jugando en el torneo de leyendas, estuvo con nuestro CEO Luca Di Meo, y la verdad que, bueno, todo el mundo la conoce, es muy querida en el circuito, y cuando venga a Argentina, ella, sabes que reparte un poquito su tiempo entre Suiza, que es su residencia, un poquito en Miami, y después en verano en Buenos Aires, obvio, cuando esté en Buenos Aires, estará en un Mégane E-Tech. Y hablando de Mégane E-Tech, bueno, ya lo venimos hablando desde cuando tuvimos aquellas dos primeras unidades por Argentina. Te vi llegar a este lugar montado en un Mégane E-Tech, por lo cual ahora te voy a hacer a vos de tester y te voy a hacer las preguntas, que me cuentes cuáles son las primeras impresiones
cómo sentís el vehículo, cuán diferente es a manejar otro de los Renault que vos tenés. Contame un poquito, a ver, para ir empezando a conocer este pulso, ¿no? Bueno, yo sabía, yo fui usuario de vehículo eléctrico en Brasil, yo tenía un Zoe, entonces ya para mí, vamos a decir, la primera sorpresa de manejar un vehículo eléctrico, yo ya la pasé hace mucho tiempo cuando tenía el primer vehículo. Pero vamos a decir, para un usuario que hoy tiene un vehículo a combustión, un vehículo térmico, como le decimos nosotros, bueno, primero es la sorpresa de apretar el botón y que el auto no hace nada. O sea, ya está prendido y no pasa nada. O sea, de punto de vista del usuario parece que uno no sabe. Te das cuenta porque la dirección está blanda o si no está pesada. Y ahí, bueno, empezás a andar y lo primero que te diría, la primera impresión es una serenidad total, un silencio total adentro del habitáculo. El auto es muy lindo en lo que es calidad percibida. Bueno, la tecnología embarcada es realmente una computadora dentro del auto. Y después, cuando veníamos, que venía por Libertador para acá, lo saqué de nuestra oficina de Palermo y lo traje hasta acá al Lawn Tennis, el auto estaba en modo eco, entonces ahí economiza batería y tiene un, vamos a decir, menos torque en baja, y ahí tiene un botón que está al lado del volante, que lo apretás y elegís si lo querés manejar en confort o en sport o en eco, y lo puse en sport y se puso súper picante. Ahí realmente te entrega lo que sea lo equivalente a 220 caballos en el momento instantáneo, y el auto es increíble la salida que tiene, la verdad, muy 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 lindo. La verdad que a mí me encanta el auto, de vuelta es como una computadora, todo muy tecnológico y también una muy buena calidad percibida con materiales, que esto es importante resaltarlo, tiene una cantidad enorme de productos hechos dentro del auto, que está hecho con materiales reciclados, ¿no? Desde el tapizado, y eso también es parte de reducir la huella de carbono de una empresa como Renault, que está muy comprometida con eso, ¿no? Y no lo estás probando de casualidad, digamos. Esto tiene un porqué, y es como una fase previa, digamos, una cuenta regresiva a su llegada a la Argentina. Quiero saber cuándo, cómo se preparan, estamos muy lejos, muy cerca. Estamos bastante cerca. En noviembre más o menos vamos a estar organizando un evento que le vamos a llamar E-Tech Days. Y ahí, bueno, estuvimos juntos en Sao Paulo, ¿te acordás? En los E-Tech Days. Bueno, va a ser como los E-Tech Days de Sao Paulo, pero para el mercado local. Ahí vamos a mostrar ya los tres vehículos que vamos a traer, que son el Kwid eléctrico, el Kwid E-Tech, Kangoo E-Tech y Megane E-Tech. Y la verdad que, bueno, ahí vamos a empezar, en algunos casos ya a partir de ese evento, a vender el auto, y en otros vamos a tomar preventa, vamos a hacer preventa, y eso dependerá un poco de cómo esté la disponibilidad de vehículos el momento de hacer el evento. Gracias, Pablo. No, gracias a vos. Cambiamos de tema, pero seguimos con Renault para hablar de historia y de un ícono de la marca del rombo que supo salir de la fábrica de Santa Isabel y que días atrás cumplió su 60 aniversario desde que se concretó la primera unidad en la cadena de montaje de ese complejo industrial. Hablamos del Renault 4, que se dejó de fabricar ya hace bastante, casi 40 años, pero como dejó un fuerte rastro en la industria nacional, calando en el corazón de clientes y seguidores y simpatía en la sociedad en general, fue homenajeado a la altura de las circunstancias. Y por eso la fábrica de Córdoba se vistió de gala, para conmemorar ese aniversario al que asistieron autoridades de la compañía y los principales clubes de coleccionistas de Renault 4 del país. El modelo llegó a nuestro mercado de la mano de Industrias Kaiser Argentina Sociedad Anónima, y para 1963 ya se había convertido en el segundo producto de la marca del rombo en ser fabricado en Santa Isabel. Este simpático modelo, innovador para la época, estableció nuevos parámetros en el mercado automotor nacional, al ser el primer auto en incorporar el portón trasero con apertura integral, dando origen al primer hatchback de 5 puertas del mercado. En 1964 se sumó la versión furgoneta, disponible como furgón de carga, sin vidrios laterales en la caja o como break, con asientos traseros, butacas delanteras reclinables para permitir el acceso y ventanillas en los laterales de la caja. Para finales de 1970 y sobre la base del 4S, la marca lanzó una edición especial denominada el Correcaminos, que se destacaba por sus faros auxiliares circulares delante de la parrilla, franjas decorativas laterales y llantas sin tazas. En 1971 se discontinuó el Renault 4L. Así fue recibiendo diferentes actualizaciones y animaciones. Para mediados de 1987, Renault decidió discontinuar la gama del Renault 4, tras haber fabricado 157.315 unidades entre todas sus versiones durante 25 años ininterrumpidos en la línea de producción. Tuvo motores de 33, 48 y 51 caballos. La última unidad
salió de Santa Isabel el 29 de diciembre de 1987, convirtiéndose en uno de los modelos más fabricados en la planta ubicada en la provincia de Córdoba. Este aniversario del modelo R4 se suma a la celebración de los 68 años de la planta, que se encamina a las 7 décadas de producción interrumpida en la Argentina. Una de verdaderos íconos argentinos, la fábrica de Santa Isabel tiene una trayectoria en nuestro país marcada por grandes hitos y leyendas, modelos inolvidables y un recorrido repleto de historias que conectan con una marca de enorme tradición local, entre ellas este modelo que es un símbolo de la cultura argentina. ¿Recordás la primera vez que manejaste? Llegó un nuevo poder eléctrico capaz de devolverte esa sensación de independencia absoluta. Nueva Nissan X-Trail e-Power. Electric Power. Extraordinary Autonomy. Ser original es irresistible. Citroën C4 Cactus. Nuevo Jeep Commander. Llegó una nueva dimensión para tu aventura. Llegamos al tercer bloque para meternos de lleno en un lanzamiento muy importante para el mercado local, tanto por lo anunciado previamente y por ende esperado, como por la categoría en la que desembarca. Hablamos de la nueva Chevrolet Montana que General Motors de Argentina acaba de lanzar en nuestro país. Recordemos que ya habíamos hecho dos incursiones previas a Brasil. Primero, para conocerla en vivo y en directo, pero sin la posibilidad de manejarla. Y en otra oportunidad, ya para ponerle manos al volante. Ahora la Montana está finalmente en nuestro mercado y en forma ya oficial en la red de concesionarios. Luego de un periodo de preventa exclusiva, lanzada en junio y con la versión LTZ como única opción. Ahora, con el lanzamiento y presentación a la prensa, la camioneta suma la variante Premier al tope de esa oferta. Este nuevo producto, como ya comentamos en su momento, está basado en la misma plataforma GEM que usa la Tracker, SUV con quien comparte varios componentes, además del motor Nastero tricilíndrico turbo 1.2 litros de 132 caballos de potencia y 190 Nm de torque, asociado a una caja automática de 6 velocidades. Lo cierto es que, a diferencia del resto de sus competidores, la marca del Moño no hace alarde de sus capacidades como vehículo de trabajo. De hecho, no tiene versiones 4x4, sino que destaca que esta nueva generación tiene todo lo que ofrece un SUV, confort de marcha incluido, pero en formato pickup. Por eso la denomina como una Smart Utility Pickup. En el evento de lanzamiento pudimos dialogar con Raúl Mier, director comercial de General Motors Argentina, quien a modo de introducción hace un resumen de lo que representa Montana y los pilares que pregona la marca respecto a este vehículo. Y luego nos irá brindando más datos de equipamiento, capacidades y versatilidad en general. Logramos la mezcla perfecta con Montana, traer la robustez de una pickup, el diseño, el confort de una SUV, y en esa medida, pues aquí tenemos una oferta de valor que estamos seguros que va a ser del gusto, el agrado y la atracción para el consumidor argentino. Parten de una plataforma común, Tracker y Montana. Ya con Tracker nos da un puntapié de éxito, de respaldo, de preferencia de consumidor, con el cual en ese segmento de las SUV compactas, hoy por hoy, Tracker está siendo la líder del mercado argentino, producida en el país, y confiamos que ahora con Montana lograremos tener también una posición de relevancia en un segmento que, si bien es más pequeño, es un segmento muy dinámico y nos da espacio para poder jugar. Ya empezamos a presentar este diseño que refleja un ADN de marca y que va en línea con las líneas de sofisticación que hoy en día tiene otros productos que estamos presentando en diferentes mercados del mundo. Que no es solamente un tema de habitabilidad desde el punto de vista de la configuración del asiento,
que de vuelta, trayendo la experiencia de la Tracker, nos permite, por supuesto, desarrollar un asiento trasero con suficiente confort y suficiente espacio, sino también tiene que ver con temas de diseño, de acabados, de accesorios, que van a permitir que efectivamente esa sensación interior de confort se perciba en los materiales, en la posición del asiento y en las características que hay al interior del vehículo. Tecnológicamente muy bien equipada, aprovechando también un producto exclusivo de la marca como es OnStar, que hoy en día es un diferencial de Chevrolet en el mercado argentino y en muchos mercados a nivel global, donde los clientes de Montana van a poder contar en estas dos versiones que estamos presentando el día de hoy con el sistema de Wi-Fi, con un paquete para poderse conectar y mantener conectado el vehículo y también con toda la protección del paquete de OnStar, que le va a dar atención en caso de robo, en caso de emergencias, instrucciones en caso de necesitarlas. Entonces va a tener un nivel de conectividad y de diagnóstico de vehículo y de soluciones remotas a través de la app My Chevrolet, que es absolutamente inédito en la categoría. Justamente buscando que estos consumidores que puedan estar migrando a buscar una pickup compacta encuentren soluciones en la caja que derrumben una parte de los, digamos, de los mitos tradicionales de lo que es tener una pickup, en el sentido de que en la caja las cosas brincan para un lado y para el otro, no se pueden mantener organizadas. Aquí tenemos organizadores para diferentes tipos de carga que pueda llegar a tener el cliente, iluminación en la caja, 874 litros de capacidad, 600 kilogramos de capacidad de carga en peso y configuraciones totalmente flexibles para lo que cada cliente necesite. Efectivamente es una caja inédita en su categoría. En todas las versiones de Montana contamos con una protección alta en caso de lluvia, incluso en caso de lluvia fuerte, con sistemas de desagüe y de cierre hermético que van a permitir utilizarla o homologar el uso de la caja como un baúl. Y también el diseño de la suspensión ha permitido contar con la comodidad nuevamente tradicional de las SUV, para que cuando se encuentre descargada el vehículo no salte, el vehículo se sienta confortable, pero que cuando se cargue efectivamente pueda llegar a esos 600 kilos con propiedad. Manejar un camión extra confortable, extra equipado, extra potente y con extra garantía de 2 años sin límite de kilómetros. Descubrí Meteor, el extra pesado de Volkswagen. Volkswagen. Yo podría contarte que el Kronos tiene 700 kilómetros de autonomía en ruta. Pero también podría contarte de las 700 escapadas de finde con las que comprobé que era cierto. Yo podría decirte que el Kronos tiene un baúl enorme de 525 litros. Pero también que tiene capacidad para llevar todo lo que se te ocurra. Y yo contarte que su caja automática hace que sea más fácil de manejar. Pero también que la hora pico ahora es otra cosa. Podemos decirte todo lo que querés saber sobre el Kronos. Porque sabemos lo que es tener uno.